Thank you.
acompañando a nuestra venerada imagen, mujeres de Coahuila con el sahumerio, protagonista de uno de los rituales más importantes. El aroma que emite el copal del incienso ha sido por décadas uno de los bálsamos universales para purificar y potencializar la abundancia, pero sobre todo recordar la presencia y el amor a nuestro Señor Jesús.
a nuestro municipio. Para nuestro Señor Jesús, en esta fiesta, les pedimos un fuerte aplauso y con esto le damos la apertura para la participación de todos los músicos que integran el 12º concierto de Feliz Huauchinango y que de esta manera inauguramos la fiesta cantando todos juntos las mañanitas al Señor Jesús en su santo entierro. Vamos a escuchar con la participación de todos los músicos en esta noche las mañanitas al Señor Jesús en su santo entierro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gente de la Sierra Norte. Nos encontramos aquí desde lo que va a ser la 12ª edición del concierto de Feliz Huauchinango. Yo soy Carlos Maubert y estoy con mi compañera Marisol Díaz. Entonces, estamos a punto de presenciar lo que va a ser el inicio de la festividad. Invitamos a toda la gente para que junto no pueden perderse con los esta músicos festividad, que el día de hoy que creo que se es una de las tradiciones más importantes que hay con en nuestro municipio, en honor al Señor Jesús en su santo entierro. Esta es la 12ª edición en donde artistas se reúnen para poder venerar al Señor Jesús en su santo entierro. Vamos con las mañanitas. Invitamos a toda la gente que tienen los folletos a seguir este programa para que sepan la numeración y la participación de cada uno de los músicos. Un fuerte aplauso y comenzamos con las mañanitas.
que se escuche fuerte el aplauso, las mañanitas, una manera de felicitar a nuestro Señor Jesús en su santo entierro. Las mañanitas y la canción Venimos Hoy a Tu Altar. Agradecemos profundamente a cada uno de los músicos, grupos, tríos, guapangos y por supuesto al mariachi por estar de fiesta y acompañarnos en este día para festejar al Señor Jesús en su santo entierro. Un fuerte aplauso nuevamente, recordemos que estamos de fiesta, estamos felices y alegres por este aniversario, un año más de festejos en nuestro bello Huauchinango. Diferentes maneras de proyectar nuestro amor, diferentes maneras de proyectar nuestro agradecimiento con el guardián de Huauchinango, el Señor Jesús en su santo entierro. Y hablando de estas diferentes maneras de proyectar, una de ellas es la música, una más es la danza. Y el día de hoy presentamos a la danza de los abanicos. Un fuerte aplauso para ellos. La danza de los abanicos es exclusivamente religiosa y es en honor al Señor Jesús en su santo entierro. Únicamente se ejecuta en presencia de nuestra venerada imagen y en días de fiesta, por lo tanto, está prohibida para eventos cívicos y sociales. Se baila a los cuatro puntos cardinales con sones de cuatro tiempos con un total de 45 minutos, guiados por un solo capitán. Esta es la danza de los abanicos. Un fuerte aplauso nuevamente para ellos. Thank you.
Que se escuchen fuerte los aplausos para la danza de los abanicos que el día de hoy viene a festejar a nuestro Señor Jesús en su santo entierro. La danza de los abanicos en este momento hacen una reverencia como parte de la custodia que guardan al Señor Jesús en su santo entierro. De esta manera se despiden después de la danza presenciada y que se escuche nuevamente un fuerte aplauso para ellos. En esta noche, en esta fiesta, tenemos una reseña del Señor Jesús en su santo entierro, en voz del Señor Ignacio Hernández, a quien queremos brindarle un fuerte aplauso y un agradecimiento por su participación. Sí, bueno. Buenas noches tengan todos ustedes. Una reseña que en su encabezado dice: una imagen del Señor Santo Entierro milagroso. El Padre Pepe, que cariñosamente familiares y amigos le dicen, a sus 83 años se identifica en su veneración al Señor en su Santo Entierro. Los milagros concedidos han llegado a todos los creyentes del país. La fe comienza donde termina el orgullo. Viviendo la infancia en esta tierra bendita de grandes cerros y del bonito florecer de sus hermosas matas de azalea, llenas de colorido en el verde valle, es y será siempre noticia, pero más agradable lugar de fe y amor, que salen de una iglesia en donde se veneran dos imágenes: la Asunción y el Señor en su santo entierro. Aquel que tiene fe no está solo. Fenómeno inexplicable es el milagro concedido a cada uno de los que se han acercado al Señor en su santo entierro, postrados ante su imagen, con la fe y el corazón puestos en su plegaria, y han sido escuchados. Lo mismo el católico local y el visitante, como el creyente desesperado ante las adversidades de la vida, acude a la iglesia de la Asunción de María para ser escuchado. Tenemos vivencias de los mismos adoradores al Santo Entierro, que las promesas que hacen cada semana o cada mes cumplen visitando en este rincón sagrado, a un lado de la imagen de la Asunción de María, y todos coinciden que este santo que veneran el último viernes de su fiesta, es milagroso. Del puerto de Veracruz, del estado de Puebla, Tabasco, del estado de México y de Oaxaca, llegan para rezar ante el santuario del Santo Entierro a pedirle el milagro ante situaciones difíciles e imposibles, y sus peticiones han sido concedidas. Tarea histórica la que ha hecho el Padre Pepe, que cariñosamente para nosotros lo conocemos como el Padre Corona. Con sus 34 años de párroco en esta iglesia, a quien tenemos la oportunidad de tratar, algunos de niños y otros ya ahora de adultos, bien para confesarnos con él o escuchar sus humildías los domingos. Su escaso pelo, apenas largos cabellos que se acomoda mientras confiesa, hace que recordemos esa inconfundible persona. Vistiendo sotana entre lo oscuro y lo blanquizco,
inicia su recorrido semanal a las comunidades y a los legendarios barrios hasta su iglesia. Va a las casas de oración visitando enfermos con amor y llevando el mensaje de Cristo, siempre cumpliendo con su vocación con humildad. Agradeciendo a Dios con sus 58 años de sacerdocio. Los milagros del Señor en su santo entierro alcanzan dimensiones imaginables y lejanas, cuando en Huauchinango, en su santuario, lo tenemos y le damos el valor a ese fervor y a esa fe que demuestran miles de visitantes y feligreses. A muchos años de ser venerado en su santuario, se recopilan datos para que las nuevas generaciones de jóvenes católicos, creyentes y no creyentes, constaten los milagros del Señor en su santo entierro y de la veneración de miles y miles que en estas fechas lo visitan para agradecerle los favores obtenidos. Es así como iniciamos las fiestas patronales con el lema Caminando juntos con Cristo Eucaristía. Gracias. Que se escuche fuerte el aplauso para el señor Ignacio Hernández, que el día de hoy nos trajo un poco de historia, una reseña acerca de Santo Entierro Milagroso. En Huauchinango, Puebla, tenemos la dicha de contar con una de las lenguas maternas, que es el náhuatl. Escucharemos ahora un agradecimiento a Dios nuestro Señor por tantos favores recibidos, en voz del presbítero Daniel. Un fuerte aplauso para él. Buenas noches a todos. Quisiera elevar una oración breve, una oración sencilla, en esta lengua que habló nuestra Madre Santísima, esa lengua tan bella, tan hermosa, que nuestra Madre Santísima le dirigió a San Juan Diego. Y quiero hacer presente con esta oración a todos nuestros hermanos indígenas, a todas aquellas personas que forman nuestra comunidad parroquial de Huauchinango. Seguramente muchos de los que aquí presentes no van a entender la oración, pero es muy bella, es muy bella. Nuestros hermanos indígenas a lo mejor la van a apreciar, y escuchen pues esta oración que voy a hacer. Dusen kiskatatzi dason kamati ikanini nimilis lentitech makatu. Lazo Kamati, Nenka Moti Mokukuwa, Tipaki. Kenami Ipansese Shiwit, Otiwalaki, Tikita Huishkopinka, Dili Kualtsi, Dili Chipawak. De wala toque timitsiluya, nenka timitstemacha. Wan timitslao kolia tlen tipia ipantoyolotzi. Tlen tikualika ipantoanimatzi. Wan uiski timitsiluya, nenka tiguayistituk itichinin tlaltikpaktli.
Intlatiguala tuki asha yetnikitimitsnikin. Intlatiguala tuki asha yetnikitimitslasotla. Intlatiguala tuki asha yetnikitimitstemacha. Nili santegual titechmaka intle nili tlatoli. Tlenamoteca yagua. Y cuactiquita muiscopinca, ni lincualzi, ni linchipaguac. Te guante en tu iscopinca, amo isco. Tisce utuki miat, tlatlacoli. Y cainon tiguala tuki, y tichinen tiotlasca, guantimichiluya. Stage tlapo pulwe. Stage kirstili. Noche en tu tlatlacol. Quintio chigua noche tin conemi. Quintio chigua noche tin telpopochti. Tlencate y tichinin hueye al tipet. Quintio chigua tu tatagua. Quintio chigua tu colwa. Yeguan tech machtiki, yeguan tech machtiki, kenin timislaso plaski. Tu senkis katatsi, suweye yisto, asha, mosla, guanuchipa, y con mamuchiwa. Nuestro Señor, gracias por la vida, gracias por la salud. Una vez más nos congregamos ante tu preciosa imagen para bendecirte, para alabarte, para adorarte. Si hemos venido aquí es porque te amamos. Si hemos venido aquí es porque creemos en ti, que tú eres Dios. Si hemos venido hoy es porque no tenemos a dónde ir. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Al contemplar cada detalle de tu mirada, tu mirada divina, reconocemos que hemos pecado, te hemos ofendido, te hemos maltratado. Te pedimos que nos perdones, que limpies nuestro corazón, devuélvenos la gracia que hemos perdido a causa del pecado. En esta noche, Señor Jesús, bendice nuestros niños, bendice nuestros jóvenes, bendice nuestros padres, bendice nuestros abuelitos que nos han enseñado a amar a Dios. Señor Jesús, bendito seas hoy y para siempre. Amén. Gracias al presbítero Daniel por estas bellas palabras. Las bellezas de las comunidades están en sus paisajes, en su indumentaria, en sus danzas que transmiten la alegría de sus corazones, que vibran al compás de los sones, sones que han perdurado de generación en generación y que es digno de escuchar cuando se venera a la Virgen, cuando hay una fiesta patronal, en las procesiones o al final de ellas. Es así como Feliz Huauchinango se ha ocupado en el rescate musical para la preservación de los sones originales de Huauchinango y sus alrededores. Es un orgullo presentar esta noche al señor Armando Flores de la comunidad de Coahuila con dos sones de la danza de las flores. Un fuerte aplauso.
escuche fuerte este aplauso y uno más fuerte para nuestras mujeres de Coahuila, que el día de hoy vienen vestidas y adornadas de colores, por supuesto, de una de las especies tradicionales de nuestro municipio, que son las flores. Feliz Huauchinango es una agrupación de músicos que surge en el año 2010 con el fin de rescatar y difundir la música religiosa de las danzas y de la Feria de las Flores, para ayudar a recibir con alegría a los altares que ofrecen los huauchinanguenses a nuestra venerada imagen en los días de la fiesta patronal, recorriendo en procesión cada día a un barrio o a un sector. Son 6 barrios, como son San Juan, Santiago, Santa Catarina, el barrio de San Francisco, Sagrado Corazón de Jesús y el barrio de Cristo Rey. Se hace un recorrido más a Coahuila, que es una comunidad de esta ciudad. Esta noche les queremos presentar a la danza de los arcos y los tejedores, a cargo del Club Zafiro del INAPAM de Huauchinango, bajo la dirección del profesor Marco Alderete. Que se escuchen fuerte los aplausos. Zafiro, de grupo INAPAM, que ellos, bueno, estarán bailando. Que se escuchen fuerte los aplausos. Estamos esperando, pero en un momento más disfrutaremos de esta danza. No solamente la Feria de las Flores, sino que también thank you.
que se escuche fuerte este aplauso para la participación del Club Zafiro del INAPAM de Huauchinán. Así son nuestros festejos, así es nuestro amor por nuestro Señor Jesús en su santo entierro. Gracias a la danza de los arcos y los tejedores por esta presentación. El canto es una forma de decirle al Señor lo que muchas veces no sabemos cómo darle las gracias o expresarlo. En el alma es estar feliz y en comunicación con Él, y es una forma también para evangelizar. Escuchemos dos temas a cargo de Coro Madai: Cristo Rey, de autor Nicola Montouri, y Llévame a Dios, autor Trinitarias de María. Un fuerte aplauso para ellos. Canciones que acaban de mencionarlos sería Cristo Rey y Llévame a Dios. Hay que resaltar que en esta festividad participan músicos, mariachis, bandas. Buenas noches a todos. Rock, coros y banda. Señor, estamos aquí nuevamente. Nos sabemos indignas, pero también muy agradecidas, con el alma llena de gozo, con el corazón lleno de júbilo, para ofrecerte estos cantos. Y aunque puede contrastar un poco este júbilo por el tiempo cuaresmal que estamos viviendo, tiempo de silencio, tiempo de reflexión, en esta semana quizá vamos a vivir todo lo contrario, mucho ruido, muchas luces. Y precisamente por eso, Señor, queremos, como dice parte del canto que te vamos a ofrendar, que tu luz resplandezca sobre nosotros, que resplandezca sobre nuestras familias, sobre nuestra sociedad. Y pues esto inevitablemente y afortunadamente no lo podemos vivir si no es por la intercesión también de nuestra Madre María. A ti también, Madre Buena, esta noche te ofrendamos este canto en el cual te pedimos que nos lleves a tu Hijo, que nos lleves a Dios, que cuando escuchemos su voz, precisamente reconozcamos la voz de Él. Hay tantas voces que hoy en día nos quieren confundir. Madre Buena, que sepamos reconocer la voz de tu Hijo para que lo podamos proclamar como nuestro Rey. Que así sea. Y esta noche, así son los cantos que vamos a ofrendar, titulados Cristo Rey y María, Llévame a Dios. El coro Madai ante ustedes para nuestro Señor Jesucristo en su advocación del Santo Entierro. Gracias. Sí. Bueno. Sí. Bendito sea Señor, Rey de paz y de victoria. Tú has venido entre nosotros, pobre y humilde de corazón. Buen Maestro, nos enseñas a amar. Este pueblo te eleva la alabanza.
Que se escuche fuerte ese aplauso para Coro Madai. A veces nos preguntamos de qué forma podemos expresar nuestro agradecimiento a nuestro Creador. Puede ser orando, rezando, viendo sus maravillas en la naturaleza, y hay algunas otras maneras como lo hacen cantando. El cantar es expresar la alegría del corazón, que es lo que nos une en el mundo. Y la música es el idioma universal, pero sobre todo es Dios y es amor. Esta noche queremos presentarle a Noemí Garrido, quien interpretará dos melodías para nuestro Señor Jesús en su santo entierro. Porque tú eres bueno, autor Gustavo Ordóñez. Qué lindo es mi Cristo, autor Manuel Bonilla. Que se escuche fuerte este aplauso. Muy buenas noches a todos. Es una gran bendición poder estar aquí con ustedes y poder agradecer a Dios por medio de estas canciones. Es un concierto que se realiza año con año en honor al Señor Jesús en su santo entierro, lleno de tradición, lleno de devoción, de cultura y, por supuesto, algo que no es porque necesitemos de más fama, sino por el contrario, es en agradecimiento. Todos los que participan lo hacen en agradecimiento al Señor Jesús en su santo entierro. Con ustedes está Noemí Garrido. Sostienes con tu gran fidelidad.
porque tu justicia, justicia eterna es. En ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque y para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Y cada mañana al despertar sé que en ti puedo confiar, me sostienes con tu gran fidelidad. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto hoy. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu Dios, tú permaneces siempre fiel, tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde que se escuche fuerte el aplauso para Noemí Garrido.
Fuerte aplauso para Noemí Garrido por estas bellas melodías dedicadas a nuestro Señor Jesús en su santo entierro. El canto es una forma de decirle al Señor lo que muchas veces no sabemos cómo decir, pero sobre todo cómo agradecer. En el alma es estar feliz y en comunicación con Él. Esta noche Andrés Acosta nos canta Nadie te ama como yo de Martín Valverde y amigo de Roberto Carlos. Un fuerte aplauso, por favor. Antes que de empezar, quiero agradecerte, Señor, por esta oportunidad de permitirme cantarte con todo mi amor y con todo mi corazón. Te amo mucho, Señor. La 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 la. La 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 la.
eres mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. La 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 la. Aquellas palabras de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada. Sonrisas y abrazos festivos a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Lara, la, lara, la, la, la. Lara, la, lara, la, la. Lara, la, lara, la, lara. Lara, la, lara. Apóyenme, hermanos. Lara, la, lara, la, la, la. Lara, la, lara, lara, la, lara, la, lara, lara, la, lara, la, lara, lara, la, lara. Estos aplausos son para él. Esta siguiente canción. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido. Yo sé bien por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido. Pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo.
te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que tú sientes, aunque nunca lo compartas. Yo a tu lado he caminado. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama. Que se escuche fuerte nuevamente ese aplauso. Señoras y señores, estamos de fiesta y seguimos de fiesta en honor al Señor Jesús en su santo entierro. Para Él les pido fuertes aplausos. Hoy iniciamos estas fiestas patronales que duran 10 días con procesiones de la comunidad al santuario, desfiles de carros alegóricos, alfombras florales, danzas, música y fuegos pirotécnicos. Y por la tarde, la procesión tan esperada por los huauchinanguenses con la imagen de la Virgen de Guadalupe y del Señor Jesús en su santo entierro, que cada día lo reciben con altares en diferentes barrios. Es por ello que cantamos en diferentes géneros musicales y con esta alegría escuchemos en esta fiesta a Coro Alfa y Omega con dos melodías: Testigo y Mi Refugio y Mi Paz. Un fuerte aplauso para ellos. Como bien ya escuchamos, van a interpretar la canción Testigo y Mi Refugio y Paz. Thank you.
siempre estás, María, siempre estarás. María, Madre de Dios, María, María, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, es Madre del Salvador, eres Virgen prudentísima, eres Virgen, Virgen venerable, digna de alabanza, digna de amor, Virgen misericordiosa, eres Virgen fiel, María, eres Virgen fiel. Decidí decirte sí, y en mi corazón una paz pusiste tú. Buscando por las calles y veredas a esa gente que una vez rezó conmigo, y al gritarles se olvidaron de las cosas que sentí, se olvidaron de Cristo que viví. Yo quiero ser testigo del amor de Dios, gritar contigo la verdad, ser en el mundo instrumento de tu paz, en mi corazón. Caminando tras de ti, y al mirarte yo a los ojos decidí decirte sí, y en mi corazón una paz pusiste tú. Y ahora en adelante he comprendido que las cruces que se cargan estás tú. Te perdonando, diste la vida por mí, no te olvidaré, hoy he vuelto a sonreír. Yo quiero ser testigo de la
que se escuche muy fuerte el aplauso para Coro Alfa y Omega, que en este 12º concierto es su primera participación, pero lo hacen con todo el amor para el Señor Jesús en su santo entierro. Y es muy cierto, uno de los integrantes de esta agrupación nos mencionaba, y es muy importante destacarlo, estamos llenos de peticiones para nuestro Señor, pero ¿de qué manera le agradecemos? Seamos testigos precisamente de estos milagros, de la vida, del amor, del trabajo y de todo lo que Él derrama en nosotros y en nuestro municipio. Para Él, un fuerte aplauso. Una de las tradiciones más. Queremos aprovechar este espacio para agradecer la confianza al párroco José Gustavo Corona Ortega para la realización de este concierto de Feliz Huauchinango. Muchísimas gracias, padre. También agradecidos con el Consejo Parroquial, a coordinadores de sectores, a los mayordomos, fiscales y custodios de nuestra venerada imagen, a las damas que acompañan, a los músicos, danzantes y todos los que hacen posible nuestra fiesta patronal. Son 101 años de fe y de amor. Es necesario compartir la emoción que en esta parroquia se llevará a cabo el tercer Congreso Eucarístico de la Arquidiócesis de Tulancingo en el mes de mayo. El cantarle a nuestro Señor nos invita a ser felices, a compartir los hermosos momentos en familia, también a reconciliarnos en el Señor, a buscarlo, a perdonar y a ser perdonados, a meditar y reflexionar que podemos ser mejores cada día y con ello lograr una mejor sociedad. También musicalmente podemos escuchar y cantar con diferentes géneros, así que esta noche y al ritmo del mariachi nos identificamos como mexicanos y esta noche escuchamos a la internacional Perla Mariachi. Un aplauso muy fuerte para ellos. La Feria de las Flores es una de las más importantes tradiciones en nuestro municipio. Muy buenas noches, tenga a todos hoy ustedes. Tenemos también la participación de distintos géneros musicales. En este caso tendremos la participación del mariachi internacional Perla con las canciones Dios Nunca Muere, La Fuente y el tradicional Huapango de Huauchinango del autor Mario Castelán, recordándonos nuestra identidad y nuestras tradiciones. Una persona muy importante para nuestra vida, nuestra madre, nos dijo que primero viniéramos a pedir al Santísimo el que nos diera la oportunidad de poder transmitir lo poquito que sabemos, lo poquito que llevamos hacia el público, hacia toda la gente. Hoy nos sentimos muy agradecidos con la invitación que nos han hecho, gracias a los organizadores, gracias a todo Huauchinango por permitirnos que el mariachi Perla siga todavía en muchas familias de ustedes. Y ahora principalmente en este día tan importante que es para todos los huauchinanguenses. Yo quiero pedir ese aplauso fuerte para nuestro Santísimo y para todas las personas buenas que expresamos de alguna manera, en especial nosotros los músicos, hablo por todos mis compañeros que estamos participando en este día tan especial y que lo hacemos con todo el cariño para todos ustedes. Vamos a presentarles tres temas, pero con todo nuestro cariño, y este tema es conocido mundialmente, que es la Feria de las Flores, y queremos que nos acompañen cantando porque es una alegría el que tenemos hoy en esta ciudad que es Huauchinango, bonito para todos nosotros. Con todo nuestro cariño, sus amigos del Mariachi Perla, comenzamos. Por toditos los lugares.
Aplauso fuerte, por favor. ¡Ay, Guauchinango bonito! Aunque otro quiera cortar. Gracias. Este tema que vamos a presentarles a patrono del pueblo, ustedes, el patrono de los choferes, muchos de el nuestros compañeros del pueblo, lo creo interpreta. Que quien nos cuida, quien nos llena de este salud, tema y quien se titula Dios nunca nos ayuda muere. A que cumplamos y nuestros mismo, sueños, cumplamos nuestras metas. El mariachi que Perla que ha llevado, yo, ha llevado ya desde hace muchos años y qué mejor la que música mariachi, a muchísimas partes canciones, las y muy orgullosos y respetuosos de todos los lugares. Decimos que como Huauchinango no hay dos, y como México también no hay dos. Así es que este tema es para todos ustedes. Sabemos, es un tema muy bonito. Dios nunca muere para todos ustedes. Thank you.
Muchas, muchas gracias. Esos aplausos son para nuestro Señor Santo Entierro, para Él con todo nuestro cariño y todo nuestro amor. Bueno, como sabemos que el programa continúa y tenemos grandes compañeros músicos, vamos a tocar un tema más para todos ustedes. Y quiero con esto comentarles que el Mariachi Perla a lo largo de estos años también ha sido formativo. Tenemos el gusto, el orgullo de decir que muchos de nuestros compañeros músicos que hoy ya forman sus propios grupos han pertenecido a este grupo. Hoy nos toca presentar a una jovencita que tiene muchas ganas de cantar, de salir adelante. Y así es como el Mariachi Perla ha trabajado a lo largo de muchos años, formando músicos, formando cantantes. Y yo creo que nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de decir que en algún momento una pequeña nota la transmitimos por ahí, porque de igual manera grandes músicos nos dijeron que la humildad era lo que hace grande a una persona. Entonces, voy a presentarles a Stephanie para todos ustedes. Es parte ahora del Mariachi Perla y quiero que le apoyemos por ahí cantando. Va a cantar este tema. Padre Corona, usted sabe, hay un tema que se llama Solamente Una Vez. Así es que yo me acuerdo ya de muchos tiempos y este tema no lo iba a dejar pasar. Así es que con mucho cariño para usted y para todos, especialmente para nuestro Señor en su Santo Entierro. Muchísimas gracias. Con este tema nos despedimos, como siempre, sus amigos del Mariachi Perla, y gracias a mis compañeros que me hicieron posible el estar aquí con todos ustedes. Gracias. Buenas noches. Solamente.
Muchísimas gracias. Que viva el Señor Santo Entierro. Gracias. Buenas noches. Que se escuche más fuerte el aplauso para la participación de Mariachi Internacional Perla en este concierto de Feliz Huauchinango. Y hablando precisamente de este gran concierto, Feliz Huauchinango, además de preservar y difundir nuestras bellas tradiciones en honor a nuestra venerada imagen, al Señor Jesús en su santo entierro, se ha hecho el propósito de presentar diversos géneros musicales y que esta alegría nos invada para cantarle al Señor Jesús en los altares de nuestras fiestas patronales, o bien en cualquier lugar. Y con esta alegría escuchamos y presentamos esta noche al grupo Los Enigmas, quien hoy presentan tres bellas melodías. Hoy, mi pensamiento eres tú, Señor, y vive. Un fuerte aplauso para el grupo Enigmas. Y bueno, podemos ver una audiencia bastante concurrida a pesar del clima inclemente que está teniendo lugar hoy aquí en Huauchinango. La gente se encuentra sumamente animada, se encuentra mostrando su fe, y eso es bastante interesante de ver. Ahorita vamos a ver el grupo Los Enigmas con tres canciones que van a presentarnos. La primera sería Hoy, mi pensamiento eres tú, Señor, y vive. Sí, por ahí abres la guitarra. Paco, por sí, ok. Los teclados. Bajo. Batería por ahí, abre todo, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Somos el grupo Los Enigmas, directamente de Necaxa, para esa gente bonita. Agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes y de los organizadores que hicieron el favor de invitarnos a este bonito evento en esta noche, en el Señor, en su santo entierro. Vamos a pedir un fuerte aplauso, que se escuche el aplauso fuerte y bonito para nuestro Señor en su santo entierro. Claro que sí, muchas gracias. Venimos con mucha fe y con mucho gusto, dándole gracias, por supuesto, a nuestro Señor en su santo entierro. Vamos a iniciar con algo, algo tranquilo, una voz romántica, dedicada con mucho cariño para él.
Sí. Claro que sí. Continuamos con otro tema más. Con mucho cariño, mucho amor y mucha fe. Sí, sí. A Dios nuestro Señor en su santo entierro. Con mucho cariño estamos aquí. Esto dice más o menos así. Gracias, gracias. Claro que sí, continuamos con ese siguiente tema. Nos despedimos dándoles gracias, por supuesto, al Señor principalmente por permitirnos esta oportunidad y por la invitación. Con mucho cariño, con mucha fe, estuvimos aquí con todos ustedes. Nosotros somos Grupo Los Enigmas de Necaxa. Con esto nos despedimos, dándole nuevamente gracias al Dios nuestro Señor en su santo entierro. Gracias. Esto es algo más movidito. Y esto, por supuesto, que si nos ayudan a cantarlo también o aplaudirlo, se vale. Ese es el tema de Vive. Y dice así. De tu final,
no tengas tiempo para sentirte despertar. En ti corre la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar en libre tu pensamiento. Deja el rencor para otro tiempo. Echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida. No dejes nada a la deriva. El cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes. Y feliz intensamente luchándolo. Cuando llegue al fin tu despedida, seguro que feliz sonreirá por haber conseguido lo que amabas, por encontrar lo que buscabas, porque viviste hasta el final. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. Que se escuche más fuerte ese aplauso para el grupo Los Enigmas. Seguimos de fiesta, guauchinanguenses. Estamos celebrando 101 años de festejo y de celebraciones de fiestas patronales. Feliz Guauchinango se encuentra de gala en conmemoración a este festejo, pero sobre todo a la fe y al amor. En honor a nuestro Señor Jesús en su santo entierro, brindemos un aplauso más fuerte y muy caluroso. La alegría que actualmente se sigue conservando en nuestras comunidades y en otros estados es el ritmo de la banda, y es por eso que esta agrupación viene a celebrar 101 años de fiestas patronales, pero sobre todo viene a celebrar con amor a nuestro Señor Jesús en su santo entierro. Esta noche presentamos a Banda La Exploradora con tres melodías. Ven con nosotros a caminar y te doy gracias, Jesús. Xochipitzahuatl, Qué chula es Puebla y la Feria de las Flores. Un fuerte aplauso para ellos. Y a continuación tenemos a la banda La Exploradora, que estará interpretando el Xochipitzahuatl. Sí. Buenas noches, Guauchinango, que se escuche el aplauso para el festejado en esta noche. Y el aplauso también es para toda la gente que organizó esto, todos los músicos que participaron, todos los que están aquí presentes en esta noche. Estamos de manteles largos, Guauchinango está de fiesta. Esto es Banda La Exploradora, celebrando hoy el Señor en su santo entierro. Y nosotros comenzamos con esto que dice así. Hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de Dios.
nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la aurora, la llenas de estrellas y las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú hiciste los cielos, los llenas de estrellas, de luz y calor. Tú pintaste la aurora, la llenas de estrellas y las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Fuerte los aplausos, estamos de manteles largos, esto es Banda La Exploradora. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. La vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa de la gente de Cuauhtémoc. Esto es Banda La Exploradora. Muchísimas gracias.
gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que a mí me empine, ni cuaco que se me atore. Y aquí venimos llegando hasta Guachilango, pero con banda La Exploradora, oiga. En mi caballo retinto he venido de muy lejos y traigo pistola al cinto y con ella doy consejos. Atravesé las montañas por venir a ver las flores. Aquí hay una rosa huraña que es la flor de mis amores. Y fuera el aplauso para el señor en su santo entierro, que se escuche el aplauso para todos los que participaron también, para todos los que organizaron, para toda la gente de Huauchinango. Estamos de manteles largos, gracias, agradecidos con Dios, con la vida, con ustedes por habernos invitado. Gracias de verdad. Vamos a irnos con lo último de nuestra presentación. Y esto dice más o menos así. Bueno, por aquí nos informan que esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Continuamos con el programa. ¿Y quieren otra? ¡Otra! ¡Otra! Vamos a irnos con algo bien característico de aquí de Huauchinango. Claro que sí, que se vea el ambiente en esta noche. Esto dice más o menos así, es banda. Banda La Exploradora, dice... Nosotros que se escuche fuerte ese aplauso.
Un fuerte aplauso que se escuche muy fuerte para la banda exploradora. Y por supuesto, en esta noche queremos agradecerle sobre todo al padre José Gustavo Corona y por supuesto también a Marisol Marroquín, organizadora y persona importante para la realización de este gran concierto. Esperamos que esta música haya sido, que fue realizada con todo el amor y la fe puesta en nuestro Señor Jesús en su santo entierro, haya sido de su completo agrado. De esta manera es como finalizamos el 12º concierto de Feliz Huauchinango. Y nuevamente, escoltado por la danza de los abanicos, los músicos participantes, las señoras que nos acompañan de Coahuila, el equipo de INAPAM y toda la ciudadanía, despedimos al Señor Jesús en su santo entierro. Pido un aplauso muy fuerte para todos los músicos, para los decoradores, técnicos, danzantes, ciudadanos, pero sobre todo un gran aplauso para nuestro festejado, nuestro patrono de la ciudad. Esta alegría continuará por 10 días más en nuestra ciudad, 10 días en los que daremos la bienvenida al Señor Jesús en su santo entierro en cada uno de los barrios. Sin embargo, no olvidemos agradecer por todas sus bendiciones que ha derramado en este año para nosotros. Todo el equipo que está conformado por Feliz Huauchinango agradece su presencia en esta noche y los invitamos a que con respeto acompañemos a nuestra venerada imagen a su santuario. Un fuerte aplauso para él. Nuestro agradecimiento que se escuche fuerte esos aplausos. Estamos despidiendo a nuestro Señor Jesús en su santo entierro. Nuestro agradecimiento especial a todos los medios de comunicación que el día de hoy hicieron posible que llegara la señal a cada una de los hogares del municipio y de la Sierra Norte, pero muy en especial al grupo Sierra Mágica TV, Concepto TV 3, por hacer posible y enviar todos los detalles hasta sus hogares. Está escoltando al Señor de en su santo entierro, de vuelta al atrio. La gente está acompañándolos también. Y justo en este momento los abanicos se encuentran llevando al Señor en su santo entierro de vuelta al atrio. La gente los está acompañando en procesión. ¿Qué te pareció, Marisol? No, pues la verdad yo estoy encantada con esas tradiciones. Creo que estamos en un lugar, un municipio que realmente está súper lleno de artistas, en el cual pues obviamente somos devotos del Señor en su santo entierro. Déjame decirte que esas tradiciones, Carlos, me parecen que nos dan identidad y no solamente hacen que nos reconozcan en la región, ¿no? Como Huauchinango, claro, el de santo entierrito, sino que también a nivel estatal, a nivel nacional. Y qué padrísimo que, bueno, muchísimos huauchinanguenses tengamos la iniciativa de participar en estos eventos, de asistir, de darnos la
oportunidad de conocer lo que implican tantas tradiciones. En este caso, bueno, vemos a personas que participan en las danzas en honor al Señor en su santo entierro. Tenemos, por ejemplo, a la danza de los abanicos, que a mí me parece súper interesante el hecho de su significado, su historia. Y creo que así como la danza de los abanicos tiene algo que lo hace único, todas las cosas que tienen que ver con las fiestas en honor al santo patrono, pues tienen algo que los hace únicos e inigualables. Sí, bueno, bien lo acabas de decir, es una fiesta bastante vistosa, ¿no? Está llena de mucho color, mucho folclor. Yo, por ejemplo, tengo gente que no es de aquí del estado de Puebla y, sin embargo, cuando les dije que yo vivía aquí en Huauchinango, me dijeron, oye, pero ahí tienen la feria, tienen la celebración al santo entierro. O sea, ya es una fiesta que, como bien dices, está reconocida a nivel estatal, incluso nacional, porque pues es única, podríamos, sí, yo creo que sí es única. Entonces, pues fue bastante interesante presenciar la celebración de este año. Vamos a ir a una pausa, pero continuamos con esto que es Feliz Huauchinango. Santo Entierro aquí en esta iglesia de Huauchinango. Bueno, acabamos de presenciar uno de los actos más importantes dentro de las fiestas en honor al Señor Jesús en su santo entierro, que es esta fiesta que da preámbulo pues a las procesiones, el concierto Feliz Huauchinango. ¿Cuál es su sentir ante estas festividades originarias y obviamente oriundas pues de nuestro municipio Huauchinango? Pues ahorita que estaba aquí en este gran evento, me hizo recordar desde niño que hemos participado, hemos estado aquí disfrutando de todo lo que son las ferias aquí en Huauchinango. Y en la parte religiosa, como empresario, hemos estado participando por quinto año consecutivo en este festejo del Señor Santo Entierro, el 101 aniversario, y creo que el objetivo de mi parte es seguir contribuyendo y enalteciendo la cultura, la parte religiosa de nuestro querido Huauchinango. ¿De qué manera contribuye a estas festividades? Pues la contribución es a través del apoyo, a través del medio de comunicación, que es Concepto TV3, y por quinto año hemos estado participando aquí con Marisol, que es la organizadora, y con el objetivo de enaltecer y que más allá de las fronteras se vea lo que es la parte religiosa, el festejo al Señor Santo Entierro aquí en Huauchinango, Puebla. Finalmente, contador, ¿algún mensaje que tenga para las personas que nos están viendo, para que participen, para que se motiven a participar obviamente en estas festividades en honor a la Señora en su santo entierro, que tienen que ver con la feria además? ¿Algún mensaje? Pues el mensaje es de que la gente apoye y que acompañe al Señor Santo Entierro en todas las procesiones, en todas las colonias, en todos los lugares donde visita todos los 10 días de la parte religiosa, y esperemos que haya mucha afluencia de toda la gente. Contador Alpizar, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por asistir pues a eventos como este. Vamos a seguir entrevistando a personajes destacados que están en el concierto Feliz Huauchinango. Regresamos.
eso nos encontramos ahorita con Marisol Castelán, organizadora del concierto de del cual vamos presente. Estamos también con Salma Primera, que es la actual reina electa de la Feria de las Flores. Nos pareció muy bonito, fue bastante folclórico, nos encantó. ¿Qué podría decirnos al respecto? Pues emocionada como cada año. Muchas gracias, gracias al gran equipo de Concepto 3TV, muy en especial al contador, porque siempre nos ha apoyado. Gracias a todo el equipo técnico, gracias a todo el auditorio que nos ha seguido en esta transmisión. Y ha sido un rescate de usos y costumbres, pero con una tendencia a lo religioso. Y bueno, este es nuestro evento. Claro, vimos que fue bastante concurrido, que la gente, a pesar de la inclemencia del clima, pues se presentó, vino aquí a hacer acto de su fe, porque principalmente pues es acto de fe estar aquí, ¿verdad? Bueno, Salma, ¿qué nos puedes decir respecto al evento? Bueno, pues todo estuvo muy bonito y la verdad es que reconozco todo el esfuerzo que mi tía ha hecho los años anteriores y la verdad es que fue un evento muy, muy bonito donde todos los gauchinanguenses trajimos nuestra fe y también le enseñamos todo el amor que tenemos a Santo Entierro. Muy bien, ahora pues nos gustaría que invitaran a la población de Huauchinango a que se unan a participar ahorita en todas las todos los eventos que vienen ahorita junto con la feria. ¿Qué les diría para que se animaran a venir, incluso a gente que nos ve de fuera, de aquí de la región, para que pues vinieran aquí con nosotros? Bueno, pues son bienvenidos a la fiesta patronal en honor al Señor Jesús en su Santo Entierro. Son 101 años de fe y amor. Es una fiesta que se torna entre el amor, entre el agradecimiento. Todo es un lucimiento de folclor, de observar su vestimenta, que actualmente la siguen usando, sus sones, pues la maravilla que encierra, ¿no? Porque Huauchinango, cada barrio recibe a nuestra venerada imagen. Hay eventos de día, en la tarde, también en la noche, a la hora de que llega la imagen a su santuario, también es quema de castillos. Y el día viernes, que es muy importante para la gente que no conoce Huauchinango, Pueblas, a las 5 de la mañana es el viernes, que es el día mayor, es cuando son las mañanitas y se hace el recorrido como antiguamente. Bueno, tengo el honor y el gusto de decir que mi abuelo también organizaba ese recorrido. Que venían cantando las mañanitas al Señor a las 5 de la mañana, los invitamos el día viernes. Y bueno, se puede decir que es el día mayor el claro. Próximo viernes. Y todos los días hay muchas cosas hermosas por venir, vénganse. Y Huauchinango se pinta de colores, de feria, de amor, sobre todo de amor. Salma, ¿qué puedes decirnos para que la gente acuda con nosotros a la festividad? Bueno, como ustedes ya pudieron ver, este concierto fue magno, fue un evento muy, muy bonito. Y también yo los quiero invitar a que vivan las fiestas, nuestras tradiciones y nuestra cultura aquí en Huauchinango. Bueno, mañana va a ser la procesión que empezará a las 12 del día. Iremos a desfilar y estaremos inaugurando la feria en el jardín del recinto ferial y allá los esperamos. Bueno, amigos, pues lo tienen, tengo la invitación para el día de mañana, que es la inauguración de la Feria de las Flores. Pues estamos aquí con estas personas, vamos a seguir viendo y hablando con más gente reconocida de aquí del evento. Vamos un corte y regresamos. We'll be right back.
presencia de las personas, la participación de los distintos grupos, también individuos que son, se fueron presentando, van en aumento con mayor cariño, con mayor alegría. Y pues Dios quiera que este sea un anticipo de unas fiestas religiosas y unas fiestas también populares, cada vez más hondas en el corazón del pueblo. Claro, y bueno, ustedes que nos vieron en la transmisión en vivo en Facebook, que nos vieron por el canal 23 vía Concepto TV3, muchísimas gracias por su preferencia. Creo que es necesario que para pues estas festividades todos pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Creo que es importantísimo que como guauchinanguenses fomentemos la historia de nuestro municipio, de nuestra ciudad, y que pongamos en lo más alto pues el nombre de Guauchinango, y qué mejor que a través de las tradiciones, del arte, de la cultura, y creo que en estas fiestas a través de la participación. Me despido, soy Marisol Díaz, y agradezco a todo el auditorio que estuvo con nosotros, a los que nos acompañaron en Concepto TV3. Muchísimas gracias, padre, por pues este mensaje para todos los serranos, al contador Rafael Gutiérrez Alpizar. Y si usted tiene un mensaje que guste pues dar finalmente a los que nos están viendo, padre. Pues a partir de mañana, a las 10 de la mañana, vamos a comenzar ya las actividades de tipo religioso. Con las visitas a las comunidades, a los barrios, incluso al reclusorio, pero sobre todo a los corazones de cada guauchinanguense. Doy las gracias también a este canal, muchísimas gracias, es un medio importantísimo para nosotros. Al contador Rafael también, se lo he dado en lo personal, pero ahora lo hago públicamente. Y me permiten también una observación, ya no es de carácter religioso. Si algunas personas nos escuchan, que seguramente son muchos, que procuremos durante estos días orden, disciplina, corrección, limpieza, para que demos realmente una imagen de lo que es verdaderamente Guauchinango. Nada más. Creo que ese mensaje es rescatable, creo que hay que mentalizárnoslo cada día, hay que pensar en esto. Y es cierto, ¿no? Pongamos el nombre de Guauchinango en lo más alto del presente y de la historia, como alguna vez dijo Sandalio Mejía Castelán. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias a usted que nos estuvo viendo desde su casa, desde sus teléfonos. Nosotros somos Concepto TV3 y Grupo Sierra Mágica TV. Estuvimos cubriendo el evento de Feliz Guauchinango.